es una figura internacional. Sí, sí. Y más allá de que la China hizo un muy buen arreglo en pesos, sí, pero que sí, para, sí, para la televisión argentina, sin dudas, debe ser de las figuras mejores pagas. ¡Ay, me toca seda! ¡Oh! Y además... Acá te encontré lo que te decía de Moria. ¿Qué pasó? A ver. No, contámelo. Dice... ¡Dale, ponelo, pelotudo! Y nosotros 2 años para cobrar, pone Moria. Tenés que ser extranjero para que te coticen. Uy. ¡Qué abajo, please! Ah. Aguante Argentina. ¡Ajá no! ¡Ajá la pelota, boludo! A la noticia de que Cristian Castro podía llegar a ser... Entiendo que a Moria no le guste que no le paguen o que tarden en pagarle, no está bueno. Pero obvio. ¿No lo viste? Ah, míralo. Míralo. Ahora Tinelli lo vienen abofeteando en todos lados. Tinelli lo vienen acomodando de todos lados. Allá, mirá. ¡Es Tinelli! Silvio Santander era el técnico de la primera división de básquet. ¡Ah! Mirá vos. Y está reclamando una deuda, dice, a casi 10 meses del título. Sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Cuervo Tinelli, por favor, que le avise. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa. ¡Efa! ¡Uy, se lo redijo! Todos los números de Marcelo Hugo Tinelli. 210 millones debe... El chanta mentiroso estafador. 210 palos. Él necesita su propio show por los serios problemas por los que atraviesa el fin de la escalada de Marcelo Hugo Tinelli. ¿Cómo que? Si vos eras hincha de San Lorenzo y no sabías que había tantos cheques rechazados en San Lorenzo, ahí te pasamos el número de documento, entras al Banco Central y te fijás. Olvídate, Marce, de los jurados extranjeros, que el dólar está prohibitivo. Apostá mejor a la industria nacional, que en pantalla rinden lo mismo o mejor. ¡Mire! ¿La es muy distante de tu palo, así del palo que vos venís? Hay un mundo en Nacha Guevara y un mundo Casero. ¡Corta la bocha! ¿Vieron antes del programa o primera que se ven acá? Yo, como caballero de la fiesta, un poquitín que me retiró el saludo. ¡Oh, no! Marce. ¡Habla, marica! Bueno, yo voy a tratar que hoy se amiguen, por lo menos. Claro. Yo, la verdad, yo estoy en tren de conciliatorio, pero es imposible conciliar con esta mujer. No, te vamos a andar con vuelta, Marcelo. ¡Ay, Marce! ¡Ay, Nachita! No, es una persona que agrede, que humilla. ¡A la pepeta! Lo que le hizo Andrisi no tiene nombre. En Andrisi, todos los humoristas populares, los imitadores, los sandros que andan por todo el país, Muy buena gente. A venir para decir, entre otras cosas, esto. ¡Gracias! ¡Te ganaré! Ahí venía, me compré la casa. Sí. Y bueno, hace falta contratar en dólares esta. Bueno, ha contratado a Mike Tyson, sí. Pamela Anderson, otra que Argentina. Toda la vida estuvieron convencidos que vinieron a Brasil, nunca sabían de que vinieron. Era otra Argentina. Era otra Argentina. Muy bien. Era otra Argentina. Pero espera, ¿le pagaron a Moria o no le pagaron? Parece que tardó dos años. ¿A vos te pagaron? Se olviden que Tinelli se separó 3 veces, chicos. Eso se demanda mucho dinero. Yo porque me quiero que vuelva y que vuelva a dar trabajo. Sí. Te digo la verdad. Pero el precio de los artistas no lo pone el que lo compra, sino el artista mismo. Si Cristian Castro. Se negocia. Bueno, pero si Cristian Castro tiene un caché caro, nada, es una característica de Cristian Castro. No es culpa de Tinelli ni de nadie que lo contrate. Ahora, Tinelli quiere tenerlo, tendrá que pagarlo. No entiendo dónde está la crítica ahí. No entendiste. Es que él tiene plata o tardó en pagarle a otras celebridades y ahora parece que está como muy... Bueno, tal vez tarda 2 años en pagarle a Cristian Castro. Está apostando fuerte. De hecho, el fondo... Bueno, Gabriel, pero se supone que hay una crisis. Lescano es más ubicadito y opina de los que quieren entrar en todo. Hugo Lescano, pero él es un experto en programación neurolingüística. Es psicólogo también. No es psicólogo. ¿Qué no? No es psicólogo. Sabe perfectamente la tienen un huevo. Conoce el nombre y apellido. Obviamente. Y sabe la especialidad. Y Lescano no se acuerda ni el nombre de él. Porque el olvido siempre habla del que olvida, no del olvidado. Anotate, Me lo voy a anotar. Lo que ten, me,
Esto es lo que le faltaba a este programa, un poquito de esa pieza ilustrada, porque la verdad, nosotros somos... Ahora te puedo decir lo después que dice me lo olvido, vos. Yo lo quiero repetir en una charla. Me, el olvido, ¿cómo habla era? Más del olvidado. La memoria. No Lescano no se acuerda del apellido de Cartagena. Bueno, ahora la sí, memoria que tiene Gabriel es algo... Que no vine para acá. Sí. Tiene más memoria que Mirta, Gabriel. Para se acuerda todas las frases, te tira una atrás de la otra. Que lo odian. No, no, bueno, es un tipo que además... Viste que los psicólogos dicen... ¿Qué pasó con Atilio, que habían tenido ese problema en la oficina? Claro. ¿Se acuerdan una semana después? No. Yo me encuentro con un paciente que no atendía hace 20 años y me acuerdo su problema. Ay, a mí me pasa lo mismo. Porque estudian para eso. Yo soy igual. ¿Cómo? Pero lo anotan, lo tienen anotado. No, porque no la tenés de paciente a Ani. Claro. Bueno, Bolonqui, que tienen de acordarte toda la gente con que lo tuvo quilombo. Nada, mentira. Bueno, escúchame.